Bueno, chicas, voy a empezar a grabar ahorita 3, 2, 1, 0 Grabando. para tu compañera Leslie, porque Leslie no va a poder entrar. ¿Qué pasó? Tiene problemas con su internet, dicen, para variar. Ah, ya. La pasada fue porque creo que estaba en clase, ¿no? Estaba con una alumna ahí. Sin datos, O sin la datos. alumna era media sorda, dice que tenía que estar repitiendo. Por favor, cántame así. Es que, ¿cómo dijo? Por favor. No, mentira. Pero estaba en plan clase, estaba. Bueno, sigamos con Paola, ¿me escuchas? Sí, Paola. Pedro, te escucho, solamente que háblame fuerte nomás. ¿Ayer qué? ¿Me escuchas muy? Muy despacio. ¿En serio? Qué raro, yo hablo fuerte. El que pasa es que la señal de internet a veces en ciertas zonas, ¿cómo te digo? No entra del todo bien y hace que el volumen de la voz se reduzca. Es más, mi hermana me critica a mí porque dice que hablo muy fuerte. ¿Por qué hablas tan fuerte? Me dice. Pero sí me escuchan, No, ¿no es cierto? seguramente es porque yo estoy fuera, pues ya hay demasiado ruido, por eso no te llego a captar bien. Claro, reduce un poco la acústica. Puede ser. Ajá. Sí, pues porque tampoco lo puedo gritar y suena feo, ya se ve muy horrible. Voy a aparecer esos vendedores de la calle. ¡Fierro, catre, botella! Sí, pues. Ya. Lo importante es que sí me escuchas, algo bajito, pero me escuchas, ¿no es cierto? Sí, te escucho, solamente que como te digo, estoy en la calle, entonces se pierde un poco Ya, muy bien. tu voz. Mira, voy a hacer lo que hice la vez Tu voz, como pasada, lo dices, se pierde. Paola. ¿Lograste escuchar la clase pasada que lo grabé? La verdad, te soy bien sincera, no, Pedro, no he tenido tiempo. Ah, pero sí sabes que le enviaste la clase grabada a Paola la vez pasada. Pero te soy bien sincera. ¿Grabaste? ¿Dónde la grabaste? ¿Acá? Ahí, pues, Está ¿qué se grabando, lo ¿verdad? pasaste? Oh, pues que me tienes que decir, Ay, además. además, esto es para matarte. Ya, ¿qué va a verlo? Pues si no, nunca te pasaron el video grabado, Paola. Se Ah, tiene que ya. grabar, pues, Jenny, porque justamente. Ya, te lo vamos a pasar. Tú eres el que tienes que grabar. Ya lo grabé, pero está ahí, pues, hay que descargarlo. Ahora se le manda, entonces. Te vamos a mandar la de la vez pasada, ya, Paola. Ya, mándalo, Pedrito, mándalo. Discúlpame, ha sido algo involuntario, porque sino que como Una voy a poner toda, descoordinación, una sí, descoordinación. algo así, algo así. Pero ahí está. Paula es testigo porque justo estábamos grabando, ¿no? Incluso estábamos que decía de broma, felizmente no estamos rajando de Paula. Por No, suerte. pues, No, 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 no estábamos rajando, estábamos pensando, ojalá te vaya bien en tu entrevista. di la verdad, di la verdad. Entendí el chiste. Mejor, mejor, ya. No entendí por qué no escucho bien. Ah, no escucha bien. Ay, Todo bien, Paulita. sabe que me arden las orejas. Todo bien, no, Paulita, todo bien, todo bien. Estábamos hablando de que ojalá todo te vaya bien en tu entrevista que tuviste ese día. Ah, ¿qué entrevista fue? No me acuerdo. Tú tenías una entrevista justo ese día. Debes Sí, dominar algo, ¿no? este lenguaje, fíjate. Ay, Dios mío, ya ni me acuerdo, mujer, ya estoy en otro planeta ya. La semana pasada, no te, no, antepasada, ¿no tenías una entrevista? Con la señora Nancy Pacheco, ¿de eso me Sí, hablas? creo, con ella fue. Ah, ya sí, muy linda la entrevista con la señora, la instructora, cuenta cuentos ¿Sí? infantiles. Es lo que estoy diciendo. Qué Ya. bonito, qué bonito. Chica, continuamos con Viso del Castellano, ¿ya? La vez Ya. pasada, lo que ocurre es que el tema del barbarismo, que es uno de los vicios, es muy extenso y es bueno que sepa, como lo hice, ¿te acuerdas que lo hice de manera didáctica? La anterior clase, ¿por qué? Porque hice como un cuadro, ¿no? Un cuadro de palabras incorrectas, bueno, hubo oraciones incorrectas, y cómo se escribe de manera correcta a un Correcta, lado, ¿no? sí. Entonces vamos a seguir con lo mismo para que sepan que es muy importante saber algunos que creemos que está bien, pero obviamente está mal. Ya miren, voy a dar un ejemplo aquí, ¿ya? Bueno, varios ejemplos, perdón. Es otro cuadro que estoy haciendo, ¿ya? Y lo van Ya. anotando, cosa que.
Lo apuntas en el chat, ¿no, Pedrito? Sí, lo estoy anotando, lo estoy anotando, justamente Ah, para que ya, lo puedan, okay. hacer. ¿Oye, de qué es, Pedro? Lo que es barbarismo, barbarismo. Lo que pasa es que estoy haciendo un cuadro de palabras que se escriben de manera incorrecta y obviamente, o sea, la primera es la incorrecta, ¿cierto? La primera columna. La segunda es la forma correcta que se debe decir. Por esa razón, voy a hacer este cuadro para que sepa qué palabras es que se dicen tradicionalmente, pero que a través del tiempo se ha demostrado que están mal dichas, ¿no? O mal escritas. Luego vamos a hacer oraciones con eso, ¿ya? Para que sepan cómo ordenar sus ideas, perdón. Esto, a ver. Sino que acá no tengo un, ¿cómo se dice? No es como el borno, cuando tú. Uy, ¿verdad? Esto tiene pizarra, ¿no? La pizarra. Ya. Después, ya. De acá voy a pasarme la pizarra mejor, ¿ya? Porque siguen echando lo mismo. Sí, eso te iba a decir, en la pizarra también lo puedes poner. Sí, pues. Y sino que a veces me olvido, pero como casi no lo uso. Teniendo la tecnología, no lo uso. Vamos, Pedrito, tú puedes, tú puedes. Yo puedo abrir el lunes, me bajo el mes. Mire, más bien para que pueda escuchar. No sé, tal vez sí tiene en línea, ¿no? Que suba la video para que escuche. Sí, por favor, gracias. Paola, ¿tú estás en el seguro ya? Sí, estoy en el taxi, Pedro. Seguro en un momento te van a llamar ya. En camino. Claro. Aunque a veces te dan a esperar buen tiempo. Igual te hacen esperar, así que estaba mirando y mis citas a las 11:20. Ah, ya. O sea, tienes todavía un tiempo para esperar. Media hora. Más o menos, claro. Uy, eso, lo malo que se descuadra, chicas. Si no, yo les ayudo, ¿ya? Porque no lo van a entender. Miren, por si acaso en el orden es así, ¿ya? Las incorrectas es satisfacerá, que en algún momento también se dice así, a ver, bueno, ciertas personas lo dicen así, pero no es así. Es correcto, se dice satisfará, ¿ya? Satisfará. No es satisfacerá, es satisfará. Lo estoy ayudando porque el orden acá se ha descuadrado. Lo voy a escribir mejor en la pizarra, mejor, ¿ya? Acá no es lo mismo. Lo otro es de acuerdo con. De acuerdo a, es de acuerdo con. Lo tercero, lo incorrecto es volví en sí, que en algún momento lo hemos dicho, también yo me acuerdo que lo he dicho, sí. Es volví en mí, ¿ya? Volví en mí. No es volví en sí.
Disculpa, es una línea de lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? Sí, siento que con el momento Ya, ok. que he subido en el chat, se ha descuadrado. O sea, mejor la siguiente la voy a hacer en la pizarra. No, acá no se puede. Ya, decía que repito, satisfacerá lo incorrecto y lo correcto a su lado ponga, satisfará. Escúchalo, Paola. Sí, sí te escucho, sí te escucho. Ya. Entonces, siguiendo, volví en sí, no, es volví en mí, ¿ya? Volví en mí. Sí, volví en mí, sí, exactamente. Y lo otro, lo que sigue es mayor a, no, es mayor que, ¿ya? No es mayor a. Bueno, ahora, ojo, ojo, por si acaso, chicas, les quiero decir lo siguiente. Estas oraciones es de acuerdo al contexto que ustedes le quieren dar. O sea, depende. Pero obviamente ya se sabe cuál es lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Entonces se tiene que poner de acuerdo al contexto que ustedes quieren darle a la Puedo, oración. perdón, sí, para dejarme espacio, por favor, María. Ya, a ver. Después, persignar. Y no es persignar, bueno, es persignar. Persignar, ¿no? O sea, se escribe Persignar, claro, ¿no? es con G de gato, ¿no? No es persignar. No, sino que a veces también no es tanto lo que uno escribe, es cómo lo pronuncias. También a eso voy, ¿ya? A veces lo pronunciamos mal. Discúlpame, Pedro, discúlpame, me he perdido. Porque Allá. hay un eco muy fuerte. Correcto es satisfará. No, incorrecto, incorrecto. Todo lo que es incorrecto en la primera línea es incorrecto. O sea, satisfacerá es incorrecto, ¿no? Y se dice satisfará, que es donde pongas, perdón, donde es lo correcto y tienes que poner. Satisfará es Claro, o correcto. sea, hago una columna de Eso estoy incorrecto haciendo, y sí, otra eso columna estoy de incorrecto. exactamente, pero que, por ejemplo, de acuerdo, A es de acuerdo con. De acuerdo con. A es incorrecto. Sí, y el otro, que como te decía, de acuerdo a es de acuerdo con. Y el otro es volví en sí, no es volví en sí, sino volví en mí. Es la forma correcta, ¿ya? Ya. Y el que sigue, mayor Mayor. a, no es mayor que. Mayor que. Ya, y el que viene es persignar, pero no es persignar, sino es persignar, ¿no? O sea, pero es con G de gato. Sino que, aquí, cuando te digo, mira, ¿sabes qué pasa? Hay algunos que también, no solamente se escribe mal, sino se pronuncia mal. Es el caso de persignar, por ejemplo. Persignar, Claro, es persignar. persignar, ¿no? Escúchame, pero a lo que voy es que a veces se pronuncia mal, en este caso la palabra persignar, ¿no? No es Discúlpame, persignar. discúlpame, persignar o persignar. No, persignar se dice, persignar. Persignar, No es ya. persignar, sino es persignar. Lo que te quiero Persignar, decir es ya. que, por ejemplo, esta palabra la pronuncian mal mucha gente. Bueno, debo confesar que también en un momento también yo lo decía así. Pero no es, pues, ¿no? A pesar que sabemos cómo se escribe en algunos casos, ¿ah? El problema es que muchas. Es como o sea, no sé si se recuerda, creo que le dije a ustedes, chicas, Paola, corrígeme si me equivoco. ¿Se acuerdan que yo le dije cómo dicen esta palabra? Miren, miren, esta, ¿no? Que también es un barbarismo. Miren, ¿se acuerdan cuando? A ver, ¿cómo lo dice esta Paula? ¿Te acuerdas, no? A ver, abajo. Alcohol. Ya, pero no se dice alcohol, pues. Se dice Alcohol. alcohol. No, Alcohol. No alcohol, claro, es pero que lo que la mayoría dice alcohol. mucho fonéticamente lo dicen así, como Alcohol, tal. exacto, Pero no es alcohol. así, no es así. Pero la gran mayoría lo dice, por no decir un 90 y tanto por ciento. Discúlpame, ¿es delante mío o delante de mí? Allá. No, es delante mío es el incorrecto y se dice delante de mí. Delante de mí, así se dice. Sí. Dientón. Ah, ¿verdad? Yo a veces también he dicho, no sé a quién le di, a Luis Miguel creo que le decían así, ¿no? El dientón de ya. Bueno, Y no es dientón. se dice dentón, pero no, la I no existe ahí.
Es Ah, mira. dientón, sí. Todos dicen dientón. Sí, pues, la gran mayoría, no sé el 100%, no sé si el 100%, pero. El 99,9% dice dientón. Sí, pues, pero es dentón, dentón. ¿Antes que todo o antes de todo? Claro, dice antes que todo, también alguna vez hemos dicho eso, ¿no? Pero es antes de todo, ¿ya? Lo correcto es antes de todo. Antes que todo. Antes de todo. Ya, Pero yo okay. le digo algo a su favor, chicas. ¿Saben cuál es algo a su favor, Paola y Paula? Es que bueno, no en algunos, en muchos de los casos, hay palabras que no es que nosotros lo hayamos dicho mal, sino que con el tiempo se analizó, la Real Academia Española analizó, ¿no? De manera concienzuda, digamos, por no ser minucioso. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasó? Llegaron a la conclusión que en realidad no está bien esas palabras. Hay que cambiar. Por eso que algunos también ya han caído en desuso, porque ya no se dice así. Ha cambiado también, ¿no? Y no porque lo hayamos dicho mal, simplemente repito, porque analizando bien la gramática se dieron cuenta que no estaba bien. Ahí está. Le doy un ejemplo, ¿ah? ¿Eh? Para que sepan. A ver. Y esto también es clásico, chicas, ¿ah? ¿Eh? Van a ver. Pero lo estoy haciendo como una oración aquí, ¿eh? Pero se van a dar cuenta a ver si está bien o está mal. Y tiene que ver mucho con barbarismo. Pero si no, repito, acá esta oración que yo le voy a lanzar en estos momentos, lo hemos dicho muchas veces, pero es que creyendo que estaba bien, pero en realidad, entre comillas, el uso gramatical, si de repente no sé, los estoy confundiendo. Era el adecuado, lo que pasa es que ha cambiado con el tiempo, porque analizaron que no estaba bien dicho. Miren, Okay. ahí está. Dame una taza de café. Dame una taza con café. Ah, exactamente. Interesante. Y luego se dice, ¿cómo? Como tú lo has dicho. Es como cuando también dice, no, dame un vaso de Con agua. agua. Y el Con vaso así, agua. pues, si uno sabe, ¿qué es lo que contiene el vaso? Puede ser agua, puede ser, no sé, gaseosa o lo que fuera, pero no se dice pues una taza, dame una taza de café, sino una taza con café. Con O café. dame un vaso con agua, en vez de decir vaso de agua, ¿no? O perdón, vaso Sí. de agua no, sino vaso con agua, lo acuerdo. Claro. Y así le puedo dar mil ejemplos y seguramente ustedes mismos se van a dar cuenta, oye, ¿por qué dije eso si no está bien dicho? Pero a eso voy. Es lo que en los últimos años ya se ha cambiado, ¿no? Porque llegaron a la conclusión que no está, no guarda la coherencia con lo que estamos hablando. Ya que si decimos una taza de café, es como decir que la taza estuviera construida de café. No sé si me entiende. Porque Sí, si estamos claro. hablando del contenido, ¿qué es lo que contiene? A eso se refieren. Se refieren, Sí. perdón, cuando Real Academia lo dijo, ¿no? No, pero si se habla del contenido, ¿por qué se dice una taza de café? No, no, no. ¿Qué lo Dame contiene? Entonces ahí, una ¿no? taza de porcelana, dame una taza de plástico. Ah, bueno, a veces es diferente, ¿no es cierto? Exacto. Claro, ahí estamos. Un aplauso para ti, muy bien, claro, es cierto, pues. Ahí sí tendría coherencia porque estamos hablando de cómo está elaborado o de qué está hecho ese recipiente, que puede ser una taza, que puede ser una olla o lo que fuere, ¿no? Pero ¿Me también se entendió, podría, Paula? una oración que podría Vamos. ser, de acuerdo a ese ejemplo, podría ser una, sírveme una taza, sírveme café en una taza de vidrio, una taza o de porcelana. Claro, también, sí, pues. Claro, en ese caso está bien, pero digamos que ahí no sería impropio porque está correcto lo que dices. Claro. Paola, ¿me escuchaste? Paola. Sí. ¿Te das Tranquila, cuenta, chica. no? Es interesante lo que estamos hablando porque en realidad a veces solemos decir esto y seguramente nos suena familiar, pero sabemos que no. No es apropiado, ¿no? Vamos a seguir con más ejemplos, ¿ya? Sí, por Ya. favor. Una consulta, señorita. Buenos Pero días. esta vez lo voy a hacer en la pizarra, ¿ya? En la pizarra lo voy a hacer, ¿ya? ¿Sí? Ya. Porque acá no. ¿Ah? Sí, ese. Vamos a ver. Bueno, justamente voy a. Acá está, ¿eh? Pizarrita, pizarrín.
Tiene su truco, o sea, esa la. Una pregunta, acá dice nueva pizarra, pizarra Por existente, eso. ¿cómo es eso? Acá esto de la tecnología también, ya. Acá dice opciones para compartir pizarra. Tiene que ser opciones para compartir pizarra, ¿cierto? ¿No? Perfecto, olvídalo. ¿Cómo la comparto? Sí, no, Se espera, nota que sé que la tecnología todavía me. ya somos dos, no te preocupes. Es que es como el celular, ¿te has dado cuenta? El celular lo usamos y no sabemos cuántas ventajas puede tener un celular. Buenos días, gatita. Besitos. No, que le da vergüenza salir así como cocinera, pues. No, está loco. ¿Cómo da vergüenza a mí? Uy, Ya. no, si yo también paro igual, No ¿no? que me Así sube el somos las cabello. mujeres. Claro. Hermano, tienes que poner acá Qué pizarra. bueno. Pizarra. Luego vas a nueva pizarra. ¿Estás seguro? Sí. ¿Y cómo lo comparto después? Espérate, hermano, tienes que Ah, oye, apretar. está bien. Lo ven, ¿no? Automáticamente. Sí, lo están viendo, pero voy a Dice. decirle a Joel por qué no se agranda la pantalla. Algo ha pasado Ya, ahí. oye, Bernardo, escucha, dice pizarra ¿Perdón? clásica. Sí. No. Meto la pizarra Ahí clásica. dice pizarra clásica. ¿Está? Sí, esta es. Ya, entonces, acá. Ahí, ya, acá pones texto. Ah, claro, pues sí, Y ¿no? ahí todo tuyo. Las Ayer. mujeres siempre, ¿no? Ya, perdón, sigo. No, no seas pinocha, porque la una. Yo he usado la pizarra, pero lo que pasa es que muy pocas veces que. El problema que yo tengo a veces, no siempre, pero mi memoria es frágil a veces. Con la tecnología. Ya, siguiendo con el cuadro, otra vez vamos a hacer el cuadro, ¿ya? Ah, ¿verdad? O Paola se ve rara así con la mascarilla. Sí, pues, a mí, yo también cuando voy al hospital me obligan que. Y te obligan, ¿eh? Y he dicho bien, ¿eh? Sí, Te es obligan, obligado, ¿no? sí. Así. Eso. Yo igual como soy buen pobre, eso está mal. No te doy nada de eso. No puedes comer. No hay forma. Lo siento mucho, yo te amo. Pedrito, ¿me escuchas? Sí. Pedro. Sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ay, 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 ahora sí. Lo que pasa es que estoy poniendo mis audífonos. Sino que estoy haciendo el cuadro, estoy haciendo el cuadro de, para que ustedes lo copien. O igual con pizarra o sin pizarra, está. No hay como. Creo que es mejor usar. De hecho, hasta las moscas están que fregan acá hoy. Oye, estas moscas creo. No te digo nada porque no escucho nada. ¿De verdad? ¿No me escuchas? Es que ya está en el hospital y ahí no escucha bien. Ay. Pedro. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Lo que pasa es que ya me puse los audífonos. Ahora sí escuché. Ah, ya, sí, mejor, ¿eh? Mejor, mejor. Ah, es lo mejor que has podido hacer, ¿ah? ¿Eh? Ha sido una decisión inteligente. No, sí, aparte que hay mucha gente, pues. No se escucha bien. Mira. Chicas, ¿ustedes ven en la pantalla algo? Correcto en base A con base A. Ah, ya, vayan copiando, vayan copiando, ¿ya? Si lo están viendo, lo mejor lo vayan copiando para que ahorren tiempo. Hey, pero, ¿se entiende qué es esto? Voy a poner acá en el correcto, mejor, ¿ya? Para que no se copie. Y ahí está lo correcto. Y ahí está. Ya. Acá no hay negritas, pero sí creo que no, pero no sé cómo se hace. Mejor la tecnología, la. Ya, sí. Vayan copiando, chicas, vayan copiando.
Un rato, chicas, pues estoy acá tratando de seleccionar más información de mi almacén aquí de archivos. O sea que Paola está calentando asiento ahí hasta media hora más. Me han dicho a las 11:20 te atenderán ahora en la tarde, amiga, a la una. Ay, en tanto voy contemplando a Pedro. ¿ah? ¿Qué habrá dicho Paola? Yo creo que me está tomando el pelo que no tengo, ¿ah? Ay, sí. Oh, ya me van a atender, ¿cómo ha sido? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Sí. ¿Cómo estás, señorita? A ver un ratito. Disculpen, chicos. Bueno, que acá nos da todo el extremo, mira, ¿se das cuenta? Eso lo voy a decir yo que me ayude, digo, algo está pasando ahí. Ah, Han ok. chocado. Horrible. Debe dar todo el ancho. Claro, algo ha pasado que me ha tocado un botón y está con dificultad. Hay mucho que aprender, mi querida chicas. El ancho de la pizarra no me da muchas veces cuando escribo. Seguramente algo hay que digitar para que se pueda ordenar mejor. Pero bueno, eso es lo que se puede, ¿no? Recuerden que ustedes me leen ahí. Ya saben qué es lo incorrecto. Oh, perdón. Hoy, ¿qué estoy haciendo acá? Es al revés acá. Ahí, ya no sé ni lo que escribo ya. Es incorrecto esto, muy bien. Esto es lo correcto. Chica, disculpen el error. Ya. Ya, no me vayan a matar, ¿eh? Y ahora sí. Ya. Lo ven, ¿no? Sí, ya lo estoy apuntando. Ya, pero vayan escribiendo, vayan escribiendo, ¿verdad? Claro. No esperen que yo termine. Incorrecto, en base a. Ajá. Lo anterior lo copiaron bien, ¿no es cierto? Sí. Paola, ¿también lo escribiste bien todo lo anterior? Sí, ¿no? Paola, se quedó dormida, tanto esperar, creo. No, y de repente ya entró. De repente ya entró. No, pero dijo 11:30. No, 11:20. 10 minutos antes. Paola. Paola. Yo creo que Paola ya. Ahí está. Hacer mención a, y lo correcto es hacer mención de, ¿ya? Repito, todo esto se usa dependiendo del contexto que ustedes quieran expresar su mensaje, ¿no? Todo va acorde al contexto del mensaje. O sea, ¿en qué momento quieren decir o usar ese tipo de
palabras, ¿no es cierto? Ya. Paola. Uy, Paola, creo que ya no me escucha definitivamente. Creo que escuchaba. Bueno, en fin, Sí. yo sigo escribiendo. Voy a tomar foto. Paola. Que sí. Creo que lo llamó el médico ya. Yo también pienso. Sí, ya, fijo que sí. Bueno, lo bueno es que estoy grabando la clase. Ya, por motivo A es con motivo D, ¿ya? Hacer mención de ay, alto que sea, alto que sea. Lo tiene, ¿no? ¿Cierto? Ya. Ratito, permíteme, voy a estornudar, disculpando. Sino que. Salud. La alergia, gracias. Acto que sea. De que yo sea alérgico, chicas. Sufro de rinitis alérgica. ¿Así? Sí, a olores fuertes, por ejemplo, cuando huelo un perfume muy fuerte, empiezo a estornudar. O si no, cuando voy a un. ¿Cómo le llaman esto? Grifo, igual el olor de petróleo y de gasolina. Ah, es esto. Anda, Ya, ¿qué mira. voy a hacer? Soy así. Ya. Escúchame, a ver, voy a insistir, ¿ya? Ya. Paola, Paola, no, Paola creo que ya está con el médico, ¿eh? Paola. No, Paola, ¿qué piensas tú? Ya está con el médico, ¿no? Porque no me escucha ya. Yo pienso que sí, ya está con el médico Y creo que también. sabe, de repente seguro como no ha venido un paciente, no ha ido. Hay pacientes que no van. También, pues, Sí, hay claro. pacientes que no van. Y bueno, como no van, la que sigue, pues no, la tocó piña a Paola. Qué salada. Bueno, así es pues. Ya. Escúchame, Paula, lo que necesito es ahora Sí, que dime. estas palabras que te he dado lo construyas en una oración, ¿ya? O sea, de lo primero que hemos hablado, que ya lo Ya. copiaste. Y esto último, que ya has hecho un nuevo cuadro. ¿Sí? Tranquila, tienes tiempo. Recuerda que si la oración no está bien construida, yo te voy a ayudar a mejorar. Ya es un Ya. poco para que sepan ordenar sus ideas, ¿eh? Con todas las palabras que me has dado. Exactamente, hasta el momento que lo he escrito, donde dice sobre la base, ¿no? Que es lo correcto, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo? No tienes tiempo suficiente, pero la clase es hasta la 1. Ah, no, perdón, 12, ¿no? Ya. Pero no te hace Bonapex, no creo media hora para hacerlo, ¿no? Será menos tiempo. Uy, no, tengo que construir las oraciones. Espérate, acuérdate que... No, 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 pero no te estoy presionando. Acuérdate que no estamos en el colegio, ¿no? O Claro, sea, no, que, pero es mi nota, pero ¿te acuerdas que, es mi nota, yo quiero mi diploma. no, no, pero Paula, ¿te acuerdas que en el colegio eran estrictos? Te decía, ¿no? Alumnos, por si Claro, acaso, 20 minutos, claro. ¿no? Tienen 20, te ponían tiempo, ¿sí o no? Y al 20. Cinco, 10 minutos. No, incluso en la universidad también. A ver, tienen 40 También. minutos para hacerlo, te ponen tiempo, pero yo no te pongo tiempo. O sea, tranquila, Verdad. nomás, tómate tu tiempo
¿Me entiendes? Tiene la ventaja que soy un profesor Quería, muy... sí, lo que pasa es que, por ejemplo, satisfacerá, esa palabra está en Es futuro. satisfará, satisfarás. No, ya sé, pero esa palabra, me refiero, está en futuro, ¿no es cierto? Claro. Porque si decimos, por ejemplo, satisfecho, Satisfecho está en presente. así es, así es. Entonces, satisfará es que va a ser en el futuro. En tiempo futuro, claro, así es, así Ya, es. claro. En Así el es. tiempo futuro tienes, ahí está, esa es la palabra correcta. Y acuérdate que el tiempo pasado, ¿cómo sería? Satisfizo, ¿no? O ¿Perdón? pasado. Claro, satisfizo. El tiempo pasado. Ya no se dice satisfecho. No, a ver, no, no. No, no. O sea, mira, si corroboramos. A ver, mira, ya ves qué importa. Mira cómo es una palabra, te puede poner a pensar. Pero está bien, está bien. Siempre es bueno crear dudas, mujer. Pero yo estoy seguro. No, lo que pasa es que la palabra satisfecho está dicho en presente. Pero Ah. en pasado es satisfizo. Ah, Claro, es mira. como lo que te dije, pues, ¿no? Ve, acá también corrobora lo que he dicho, ¿eh? Dice, la palabra en pasado.